Hey chicos, ¿cómo están? Soy Felipe Alzate, profesor de acondicionamiento de aquí de MMA Colombia y voy a mostrar la técnica correcta para ejecutar algunos de los ejercicios que utilizamos día a día en nuestra casa. Comencemos. Primer ejercicio, listo, sentadilla, la clásica, la normal, la que usted hace todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a ubicar nuestros pies a la altura, al ancho de nuestras caderas. Puntas de pies ligeramente hacia afuera. Y lo que vamos a hacer es que con el dedito gordo del pie lo vamos a presionar contra el piso. Eso nos va a brindar mucha estabilidad al momento de realizar la sentadilla. Ok, entonces vamos a comenzar. Abro las piernas hacia afuera. Rodillas siempre van a estar mirando hacia afuera. Nunca voy a permitir que las rodillas vayan hacia adentro. Ok, la posición de mi espalda siempre tiene que ser totalmente erguida, sacando el pecho. Listo. Independiente como estén nuestras manos, ya sea que tengamos una barra, ya sea que tengamos unas mancuernas, independiente de la posición, la espalda siempre va a estar muy recta. Entonces, puntas de pie hacia afuera, ¿ok? Y lo que voy a hacer es dejar caer la cadera. Yo no quiero sacar la nalga hacia atrás, yo quiero dejar caer mi cadera. Entonces vamos a hacer la clásica, vamos a utilizar las manos al frente, saco el pecho, escápulas ancladas, y lo que voy a hacer es dejar caer la cadera, siempre evitando sacar la nalga, que mi cuerpo se vaya hacia adelante. Listo, una vez más, muestro, bajo, independiente si va hasta abajo o su límite es este, siempre su espalda va a estar totalmente erguida y realizo la acción. Procure siempre, lo que le dije al principio, no meta las rodillas, no me haga eso, ¿ok? Rodillas hacia afuera, puntas de pies, apriete con los deditos y bajo, subo, bajo y subo, bajo y subo. Segundo ejercicio, vamos a mostrar una flexión de pecho. Lo importante en la flexión del pecho, hay muchas variaciones, dependiendo de su nivel de entrenamiento, es como usted puede ejecutar la acción, puede ejecutar la flexión. Listo. Entonces vamos al piso. Importante, hay personas que lo que hacen es levantar la cadera, eso está bien, o utilizar un banco para elevar el grado de dificultad. Si usted es una persona principiante, vamos directamente al piso, va a tomar la colchoneta, ok, y lo que hace desde ahí es poner sus rodillas, saque el pecho, cierre un poco los codos y voy arriba, descargo, voy arriba. Una persona más avanzada, puntas de pies, levante ligeramente la cadera, baje, suba, baje, suba. Si usted es una persona que apenas está comenzando, que apenas está empezando en el deporte a entrenar, puede incluso realizar la flexión contra la pared. Simplemente se ubica de manera paralela a la pared y realiza la acción. Y poco a poco va bajando, va haciéndolo un poco más progresivo. Vamos a realizar la plancha, ¿ok? Las variaciones de plancha hay muchas, dependiendo nuevamente de su nivel de entrenamiento, que es muy importante que lo tenga en cuenta. Usted se conoce, usted sabe si lleva un mes entrenando, si apenas va a empezar, si lleva 6 meses, si lleva 1 año, puede ir modificando la plancha, ¿ok? La plancha más sencilla y más básica que hay es la plancha supina, donde busco que toda mi espalda baja esté contra el piso, piernas hacia arriba, van a estar flexionadas las rodillas, y esta es la plancha más sencilla que hay. Ya dependiendo, nuevamente repito, de su nivel de entrenamiento, usted puede ir extendiendo sus manos y sus brazos, y la plancha se va a ir complicando un poco más. Otra plancha muy recurrente que utilizan es la plancha prona. Entonces, la más básica que hay es la siguiente. Puedo colocar mis palmas hacia arriba, siempre buscando la alineación entre mis hombros y mis codos. Yo no quiero quedar atrás, yo no quiero quedar adelante, quiero quedar alineado. ¿Ok? Lo que voy a hacer es, voy a colocar mis rodillas, voy a neutralizar mi cadera, voy a buscar que mi pelvis vaya hacia adentro. No quiero parar la nalga.
Cuando usted levanta la nalga, está poniendo mucha más tensión sobre la lumbar. Y lo que vamos a buscar es que todo el abdomen esté totalmente realizando isometría. Listo, meto la cadera hacia adelante, no hago camello, bajo mis escápulas, palmas hacia arriba o palmas en posición neutra. Y lo que voy a buscar es apretar el abdomen constantemente hasta empezar a temblar. Yo ya tengo mucha experiencia realizando planchas. Esta plancha es muy sencilla. Ok, vamos a pasar a la plancha más utilizada, arriba. Ok, neutralizo nuevamente mi cadera, bajo, aprieto fuerte, palmas hacia arriba o palmas en posición neutra. ¿Listo? Y empiezo a temblar. Cuando empiezo a temblar, busco apretar un poco más para mantener la posición. Tenga en cuenta que entre más alargue usted el tiempo de la plancha, obviamente va a tener que hacer mucho más grado de esfuerzo debido a que el abdomen o su cuerpo va a empezar, uy, ya me estoy fatigando, estoy cansándome, entonces empieza a compensar. Siempre sea muy consciente de los ejercicios que va a realizar. Vamos a pasar a realizar una variación de la sentadilla, una sentadilla búlgara. Lo podemos hacer con un butaquito, con la silla, con un murito, algo que me permita tener una cierta altura. Yo la voy a utilizar en este momento con una silla, que es lo más utilizado en este momento en la casa y que más disponemos. Tomo mi silla. Ok. Es muy importante, misma posición. Cuando usted tiende a realizar ejercicios con una sola pierna, muchos tienden a meter su cadera rota internamente, ¿ok? Yo necesito mantener la estabilidad tanto de mi cadera como de mi rodilla. Entonces lo que voy a hacer es abro las piernas nuevamente a la altura, al ancho de las caderas, y no llevo mi pierna hacia atrás, ¿ok? Lo que valga la redundancia, llevo la pierna hacia atrás, pero no en este sentido, siempre paralelo, ¿ok? Mire que lo importante es mantener mi pierna neutra, no así. Aunque usted sienta que su rodilla está derecha, mira que la cadera tiende a girar. Entonces yo quiero mantener la estabilidad de mi cadera. Entonces, nuevamente, posición. No tengo que quedar muy, muy abierto de piernas como realizando un split. No, puede ser un poco más cerrado. Lo importante aquí es que la punta del pie no sobrepase la rodilla para no generar presión sobre la misma. Voy a ir hacia abajo, o sea, voy a bajar y voy a ir hacia atrás, valga la redundancia. Voy hacia abajo y hacia atrás. Diferente, no haga esto, hacia adelante no. Yo busco meter mi rodilla por debajo de la silla. Voy arriba. Dependiendo de su grado de entrenamiento, usted puede bajar más o bajar menos. Espalda recta, independientemente si tiene peso o no. Si no tiene peso, escápulas ancladas, lo mismo, deje caer la cadera arriba. Deje caer la cadera arriba. Eso sería una correcta forma de ejecutar la sentadilla búlgara. Otro de los ejercicios más utilizados es el hip thrust o puente de cadera. Les voy a mostrar la técnica correcta para ejecutar este ejercicio. Listo. Lo importante es mi espalda. Siempre mis escápulas van a estar ancladas atrás, o sea, se van a juntar, se van a pegar. Siempre van a estar totalmente justas. No quiero que descarguen el peso en su cuello, ¿okay? Quiero que el peso lo soporte la parte superior de la espalda, ¿okay? Tengo mi silla. Lo que hago es sentarme y poco a poco voy hacia adelante, ¿ok? Puedo utilizar mis manos y me empiezo a dejar caer. Me deslizo sobre la silla. Lo que les dije, saque el pecho, escápulas ancladas, ¿ok? Su cabeza no puede ir hacia atrás, ¿ok? Porque cuando usted baja, su cuello va a sufrir, su espalda está sufriendo. Entonces, mírese su ombligo. Sus rodillas van hacia atrás y lo que va a hacer es que todo su peso, el peso lo va a distribuir
entre sus talones y la punta de los pies. E igualmente agregué lo que le dije al principio de la sentadilla, siempre con los deditos gordos del pie apretando. Dejo caer la cadera y mi cuerpo va en movimiento, continúa el movimiento de mi cadera. Voy abajo. Uno, contrae las nalgas fuertes. Nuevamente. Dos, tres. Si usted tiene su barra, tiene barra, colóquesela sobre las crestas ilíacas y realiza la misma acción. Recuerde que este ejercicio lo puede realizar con banda, lo puede realizar con barra, si no tiene barra, con discos, con pesas o con un simple palo de escoba, le puede ayudar a fortalecer tu glúteo. Regresa. Y esa es la forma correcta de ejecutar un hip thrust o puente de cadera. Otro ejercicio que es el amado por muchos, que lo utilizan en grandes cantidades, es lo que a ustedes más les gusta, que es el burpee, ¿cierto? Es un sentido pues irónico, pues la verdad, muchachos. Bueno, vamos a realizar o vamos a ejecutar la forma correcta de un burpee. Ok, hay diferentes grados de dificultad en el burpee. El más difícil siempre va a ser el que está contra el piso, ¿cierto? Lo voy a ejecutar con la silla, ¿ok? Entonces, el burpee está compuesto por una sentadilla, una flexión de codos y un salto. Eso serían los tres movimientos básicos del burpee, independientemente de donde usted lo realice o el grado de dificultad que tenga. ¿Ok? Entonces, salto, o sea, caiga siempre en punta de pies, no caiga en los talones. Punta de pies, cae como una pluma. Manos en la silla o en el objeto que estoy utilizando. Lo importante del burpee es siempre mantener una espalda recta, independientemente del nivel en que lo esté ejecutando. Paso atrás, espalda recta, no me pare la nalga, neutralice la cadera igual que la plancha, realice la flexión, suba. Y aquí se va a dar de cuenta de lo que le estoy diciendo. Regrese, espalda recta, salto, voy, flexión, arriba, salgo, flexión, arriba. Mire que con mi espalda siempre está totalmente recta. Yo no me doblo en ningún momento. Saco el pecho, salgo. Independientemente si usted levanta o no levanta las manos. Si lo va a hacer en el piso, permítame, yo muevo esto. Si usted lo va a hacer en el piso, es exactamente igual. Realizo el salto, bajo, sentadilla, la posición de mi espalda es recta, manos, extiendo, realizo la flexión, voy arriba. Ahora, aquí está la clave. Cuando usted regrese, regrese casi al mismo nivel donde estaban las manos. Recto, salgo, entro, arriba. Mi espalda está recta. Salgo, entro. Esa es la manera correcta de ejecutar un burpee. Chicos, muchas gracias por acompañarme. De verdad, espero que les haya gustado. Siempre tenga en cuenta que la ejecución correcta de un ejercicio evita muchos problemas a corto y a largo plazo. Espero que les haya gustado. Este es uno de muchos ejercicios que vamos a hacer, no solamente en esta disciplina, sino en muchas. Por favor, síganos en nuestras redes, @MMAColombia. En el canal de YouTube se puede suscribir, denle a la campanita. Y muchas gracias por acompañarme. Un abrazo, los espero pronto.